No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal. Pues ahí teníamos lo que era un paso provisional, que sabíamos que en las primeras lluvias pues se iba a ir. Ahí pues aún estamos esperando el dictamen del puente que fue construido, el que se estaba usando formalmente. Esperamos tener el dictamen y también desde la municipalidad haremos la inversión correspondiente. Yo sé que es un poco molesto ir a dar la gran vuelta, pero hay que seguir todos los procesos de ley para hacer la inversión correspondiente. Yo le pido a los vecinos ahí sí que un poco de paciencia y que vamos a hacer ese trabajo. Yo confío en Dios que todo va a marchar bien bien con los procedimientos y primero Dios lo vamos a hacer. Ingeniero, también se tiene conocimiento pues que también en Aldea Los Cercones se vieron afectados una familia, donde pues lamentablemente pues el agua les llegó hasta los pies. Sí, ya, gracias a Dios, hoy por la mañana estuvo acá doña Ruth y don Benjamín, ya platicamos y mañana por la mañana va a estar el ingeniero civil, supervisor de la municipalidad, viendo qué fue lo que pasó. Esta obra aún está en ejecución, nadie esperábamos la tormenta de ayer, verdad, que fue un poco fuerte, pero vamos a encontrar la solución para que ya no sigan afectándose y también, como les digo, el proyecto está en ejecución y se va a terminar de la mejor manera. Gracias a Dios, doña Ruth y don Benjamín iban contentos también. Como les digo, son cosas a veces que no podemos controlar, como la madre naturaleza, pero que ahorita ya viendo que algo falló ahí, pues lo vamos a componer. Todo en la vida tiene solución. Nero, y a eso queremos llegar nosotros, porque a través de redes sociales se pueden escuchar todo tipo de comentarios, ya sea positivo o negativo, pero no es como ponerse a sentarse y poner el diálogo en sí, y a eso pues usted le da, pues se llega a esa solución. Así es, pues la verdad, yo estoy pendiente siempre de todos los trabajos y a veces problemas que hay en todo el municipio. Media vez lo canalicen a mi persona, pues vamos a tratar de dar una solución. No somos de las personas que nos escondemos. La verdad, como he dicho, cuando hay capacidad y voluntad, las cosas se pueden lograr y que sean lógicas, sobre todo, ¿verdad? Si el problema lo estamos ocasionando, pues le vamos a buscar la solución nosotros. ¿Algo más respecto a estos temas, ingeniero? No, siempre ahí saludar a todos los vecinos catarinecos y decirles que acá estamos siempre a la orden para seguir trabajando. Que Dios me los bendiga. No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal.